Bueno, eso es un poco de lo que yo hago. Es un principio básico, se trata de grabar y repetir. Por ejemplo. Y es algo que se utiliza en realidad en la vida, ¿verdad? Siempre estamos grabando, estamos repitiendo, igual que el aprendizaje. El aprendizaje, para mí, es grabarse cosas en la cabeza, estar grabando información y luego simplemente la repetimos, ¿verdad? Lo mismo, grabar y repetir. Grabar y repetir. Grabar y repetir. Luego, cuando nosotros repetimos la información que tenemos guardada en la cabeza, la podemos compartir simplemente con grabar y repetir. 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 Así, yo he aprendido muchas cosas. He aprendido que realmente uno puede cumplir sueños, cumplir metas como esta, estar acá con ustedes, estar compartiendo con gente que tiene ideas increíbles, que es gente que realmente en algún momento se grabó algo en la cabeza y lo está repitiendo, lo está compartiendo con nosotros. Y repetir. Grabar y repetir. Entonces, yo he podido aprender que esas metas se pueden cumplir, que se pueden hacer realidad. Nada más darle tiempo a la cosa, ¿verdad? Y he aprendido que aunque todo en el mundo esté en colores, para mí el tiempo está en blanco y negro. Se detiene, pasa la vida girando el reloj, y cuando sale la luna se esconde un mundo lleno de color, montañas, hojas y flores, guitarras, fotos, los discos de rock, todo lleno de colores. Pero el tiempo es en blanco y negro. Pero el tiempo es en blanco y negro. Solo el tiempo cura el dolor. Pero el tiempo es en blanco y negro. Camino en contra del tiempo y de repente comienzo a correr, y sé que existen colores que mis ojos no pueden ver. Sé que existen amores que el corazón no puede entender. Pero el tiempo es en blanco y negro. El tiempo no tiene color. Pero el tiempo es en blanco y negro. Solo el tiempo cura el dolor. Pero el tiempo es en blanco y negro. Pero el tiempo es en blanco. Pero el tiempo es en blanco y negro. Pero el tiempo es en blanco y negro.
piel cura el dolor. Gracias.